contento porque hace poquitos días llegó el nuevo autobomba al cuartel. No pudimos hacer la presentación oficial todavía por el, tuvimos un, por un problemita familiar de un bombero, tuvimos que suspenderla. Sí la vamos a hacer este sábado, primero, a las 18 horas. Vamos a hacer la presentación oficial ante la comunidad de Río Dulce. Ah, muy bien. Bueno, algo muy necesario, ¿no? Este móvil. Sí, bueno, regeneramos un poquito, generamos el parque automotor. Sí. Pudimos comprar un camión un poco más nuevo. El otro que estaba era un modelo más viejo, así que la flota se está renovando. De a poquito estamos renovando toda la flota. Con mucho esfuerzo, ¿no? Sí, mucho esfuerzo. La verdad que esta comisión directiva que tenemos está trabajando incesantemente para las necesidades que tenemos día a día. Déjame ya que estamos, agradecerle al presidente y al resto del consejo directivo que trabajan incansablemente para nosotros, para tener lo mejor todos los días y poder cubrir las emergencias con el mejor material que tengamos para dar una solución. Bueno, contanos, ¿están trabajando en algún proyecto en particular? Seguimos también capacitando, como siempre, en la escuela. Sí. Y con la cooperativa, el otro día habló el gerente y el presidente con nosotros para hacer una jornada de capacitación de RCP abierta a la comunidad. Así que vamos a empezar a trabajar con eso también. No sabemos si vamos a hacer en el cuartel o en algún lugar específico, todavía no lo sabemos, porque todavía no hablamos mucho del tema. Pero sí, estamos trabajando, los chicos estamos empezando a renovar el frente de cuartel, vamos a empezar a pintar. Y al limpiar la parte de atrás, que es el terreno que el bombero compró hace un tiempo, se va a hacer una ampliación ahí atrás también. Así que bueno, estamos trabajando continuamente. Bueno, y tenés a tu lado también un personal femenino, las chicas de Arroyo, que trabajan también incansablemente, ¿no? Sí, sí, a mi lado está Julieta Catena, que es la directora de la Escuela Cadete. Así que bueno, ella te va a contar que tiene muchas actividades también. Bueno, Julieta, contanos, directora de la escuela, una subdirectora, una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, estamos trabajando, somos tres, encargados de los chicos, Gerardo Gastaldi, Federico Fernando y yo, y bueno, obviamente son 12 cadetes que tenemos ahora. 12 cadetes. 12 cadetes, y hay distintos niveles, hay de 13 a 17 años. Y bueno, están trabajando, tenemos clases teóricas, prácticas, y metiéndole un poco de práctica y de ver todo lo que hacemos nosotros para que se vayan entusiasmando, porque los más chicos tienen una larga trayectoria por recorrer. Claro. Y ya lo sabemos de experiencia propia, porque los que estamos a cargo de los chicos estuvimos en la escuela de cadetes. Así que bueno, también ellos están trabajando en encuentros que hacemos regionales con cadetes de otros lados, de Carabela, Salto, Inés Guindar, Bragado, nombro un poco para que tomen. Participaron ya el segundo, en 10 de septiembre, el 11, perdón, en Lincoln. Así que bueno, se van juntando, siempre son más de 120 chicos los que participan. Entonces ellos se entusiasman, comparten experiencias, comparten conocimientos, y esa es la idea, porque así como nosotros los bomberos también nos capacitamos entre nosotros, entre los cuarteles de la zona, ellos el día de mañana van a ser nuestros compañeros, van a ser compañeros entre ellos, y ya están muy, muy entusiasmados. La idea es que agrande la familia bomberil y que les guste, que vea que les guste lo que están haciendo.